De verdad, este mundo es peligroso, este mundo es frío, y tú y yo necesitamos soluciones para la vida. Por eso está este programa. Vamos adelante. To share the life as Christ has given to us. Freely we have received, freely we give. And we're asking God to bless you. And I want you to take your Bibles with me and open up. Vamos a tomar nuestras Biblias y abrir a uh, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. That's 2 Timothy chapter 1 verses 7 and 8. 2 Timothy chapter 1 verses 7 and 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8 y me doy las vueltitas para darte chance de buscarlo. ¿Trajeron su Biblia, verdad que sí? Sí o sí. ¿Un que otro trajo Biblia invisible? It's all right. I want you to look up in your Bibles. I'm taking a few moments just to give you a chance to look it up. Vamos a leer de la palabra de Dios. Y antes de leer la palabra sagrada, vamos a pedir la bendición de Dios. Let's, as, let's pray as we begin reading the Word of God. Bow your heads with me. Vamos a orar juntos. Padre celestial, lee aquí tus hijos. Al abrir tus sagradas escrituras rogamos que tú nos bendigas. Abre nuestros ojos para ver. Nuestros oídos para escuchar y para entender. Abre nuestras mentes. Lord, we're asking for a miracle. As we read your word, open our eyes that we might see, our ears that we might hear, but greater than that, open our minds that we might understand your love tonight. Sir, we would see Jesus. In his name, amen. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. For God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, of a sound mind. Lo que Dios nos ha dado son tres cosas: poder, amor y mente sana. God has given us three things: power, love, and a sound mind. ¿Are you listening? Entonces el Señor no quiere que tú tengas temor. ¿Qué cosas nos dan temor? Vayan pensando. What kinds of things make us fear? Yo recuerdo de chiquitito, mi papi me llamaba, me decía, mi hijo ve y tráeme aquello y en la oscuridad yo no sentía nada de miedo. Y eso en Bill, Los Ángeles. Y así mis hijos chiquititos, cuando estaban chiquitos. Los mandaba mi hijo, ve, tráeme aquello y eran la noche y las luces todas apagadas y mi hijo se iba muy contento prendiendo luces en el camino. When we were little, it's the same as like when my children were little. I'd ask them, go get something and it's dark, you know, it's at night and they go through the house and they're not afraid. But one day they got together with their cousins. Un día mis hijos se juntaron con los primitos y aprendieron del cucuy. Ellos no sabían, eran inocentes. No sabía nada del cucuy. My kids got together with their cousins and discovered the existence of the boogeyman. You know, the boogeyman lives under the bed. So when you want to get up at night to go to the bathroom, he'll grab your ankles from under the bed. He's in your closet. They even made a cute cartoon called Monster, what? Ink. Hay yeah. hasta una caricatura, Monsters, <laughs> Ink, que se trata de eso, del cucuy. El chiste es de asustar a los niños. Pero hay adultos... People are afraid of a lot of things. What are the things that scare us? Well, with the bills. Oh no, there comes the mailman. You know they don't bring letters anymore. We get emails and text messages. So if you got a mailman, that means he's got bills or junk mail. Is either that or a bill. And you toss this, this, ah, la luz. Ya ven que cuando viene el cartero da miedo, porque solo traen ¿qué cosa? Los biles. ¡Qué horrible! A ver cuántos vienen. La luz, el agua, el teléfono, el celular, el cable. No hay para la leche, pero hay cable. You notice that we get billed for cable TV. We don't got money for food. But we got cable. We don't have a car, but we have a 50-inch screen TV. That's right. Es que los pobres sabemos dónde gastar. Flaquitos con hambre, pero una televisión nueva. There are many things that make us afraid. Many things that make us afraid. Tanto que nos causa temor. Recuerdo cuando mi esposa embarazada nuestra primera hija. When my wife was pregnant with our first daughter. Tenía temor. Pues quién no, verdad, hermana? No, cállate los ojos. Sabiendo bien que nunca había pasado ella por el parto, ya la niña venía en camino y, y así como temía a ella le fue. 36 horas de, 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 de no, ya me andaba. Me cansé mucho. When my wife went to deliver our first child, 36 hours of labor. It was rough. I got tired coaching her. Pero casi pierdo a mi mujer. Casi pierdo a mi mujer. Cuando nació la niña, perdió la mayoría de su sangre y ahí mismo se desmayó por 40 minutos con nuestra hijita en brazos. Miré que pudieran revivir a mi esposa. A ser el susto más grande de mi vida. As our first child was born, my wife lost most of her blood, and I almost lost her. For 40 minutes, I stood there as they worked to revive my Ruthie. Yo salí curado. Ya, ya. Con, quedamos con un chiquillo, como le hacen los cowboys. We'll just have one child. I've been through this enough. A, la, a los dos meses de aliviada, quiero otro. What's interesting, you know, the, the, the psychology of a woman is given by God. She almost lost her life. Okay, that's what we're talking about. And two months after the delivery, she says, I want another one. Aunque hay temor, hay el milagro de Dios, que es poder, amor y una mente sana. El poder de Dios. Despierta el amor y nos da una mente sana. Quiero otro niño. I want another one. Power, love, and of a sound mind. En la Biblia nos cuenta la historia del profeta Daniel, que el rey se lo trajo a la consejería, a ser su asesor en el palacio. En la historia de Daniel, after the Medes and Persians took over Babylon, Daniel became advisor to the king as he had been advisor to the king of Babylon. And others were very jealous of him, so they passed a law that anybody who prays to their God will be cast into the lion's den. Y ustedes recuerdan la historia: que Daniel, eh, asesor del rey, hubieron mucha gente que le tuvieron celos. Hicieron una ley que cualquiera que orara a su Dios y no al rey, uh, será echado a los leones para que se lo coman. O sea, va a ser hamburguesa para los leones. Y sabían bien que Daniel oraba tres veces al día hacia la ciudad de Jerusalén. Every day Daniel prayed three times a day toward the city of Jerusalem, looking forward to his freedom. Pues pronto lo pescaron orando a Daniel y le dijeron al rey que amaba a Daniel y se le había olvidado el rey cuando firmó esa ley que Daniel no le iba a orar al rey, él oraba al Dios del cielo. Y con muchas lágrimas el rey le dijo, no puedo cambiar mi ley. Te voy a tener que echar a los leones. So the king got very depressed because he loved Daniel. But the law was the law. You could not change it. The law of the Medes and Persians. So Daniel, already an elderly man, was thrown in among 20 or 30 lions. In an in a enclosed cave. Pobrecito Daniel, ya un ancianito. Lo echaron entre 20, 30 leones que no habían comido en mucho tiempo. Ya ven cuando cae un pedazo de carne entre los leones, le va a ir mal al que esté allí. Poor Daniel was thrown in among the lions. And all they remember hearing was, as he landed, and then they covered it and the lions were roaring and the pobrecito, that means they're eating him, you know, it was the end of a perfect day. Nomás se escuchó cuando tiraron a Daniel al foso, que cayó. Y los leones rugiendo y un ruidazo. No, unos dos, tres minutos ya se acabó Danielito. Y peor y ancianito, menos carne. Al siguiente día, el rey fue corriendo al foso de los leones. Y desde arriba abrieron la abertura para asomarse. The next morning, early, the king said, I gotta get out there and see what happened. Let's see where the bloodstain is, where Daniel ended. And as they moved the stone and looked down into where the lions were, Daniel was sitting there petting a lion. That's kind of like weird, you know? Se asoma el rey. Y este Daniel acariciando un león. Si ayer que se lo coman los leones. Y ahora anda acariciando al león. Mira, este es el, el peludo. ¿Cómo estuvo que no se lo comieron? Él, le dijo el rey: Es que Dios mandó a su ángel y cerró las bocas de los leones. God sent his angel and shut the lion's mouth. En el Antiguo Testamento, el ángel es Jesús. Así que Daniel, pues que se lo coman los leones. ¿Y quién llega? Jesús. Cuando tienen comiendo los leones, ¿quién se aparece? Jesús. No. Sí. You see, when you get in, into the lion's dens of life, the Bible, when it mentions the angels of the Lord, is talking about Jesus. That means Jesus showed up and he told the lion, You sit still. You too you eat later and they couldn't eat i mean they're looking at at daniel like a pepperoni pizza you know we're talking about everything was there for a good meal and jesus stopped the lions you do not need to be afraid of lions when jesus is with you no tienes que tenerle temor a los leones de la vida cuando jesus está contigo es que tengo un patrón es león contigo If you have lions like a bad boss, no, your boss is the perfect boss, but some people have a boss with issues. The Lord will be with you. Jesus is always near when the lions are ready to eat you. Así como dice la Biblia, el, el diablo anda como el león rugente a ver a quién destruye. Pero Jesús nos protege. As a roaring lion, the devil wants to destroy us and devour our faith. But Jesus, the angel of the Lord, is with us. También hermanos, una vez agarraron a Sadrach, A ver, Mesac y Abednego. Sí, gracias. El que nos mira por televisión está gritando en la sala, Abednego, pues. Gracias uh, a los hermanos de Argentina por aclarar que fue Mesach el que faltó en la mitad. You see, Shadrach, Meshach, and Abednego would not worship the king of Babylon, this big giant statue. 60 codos, medía el estado, el, 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 la estatua. 60 codos, pues cuántos de Monterrey caben allí? Bueno, toda la familia de mi esposa es de Monterrey, no se vayan a ofender. Hay mucho Monterrey en mi familia y me agarran los cuñados y me descuido. Pero eh, 60 codos era la distancia de aquí hasta aquí. 60 codos es un pie y medio, así que 90 pies medía la estatua de puro oro. Can you imagine a statue that was 90 feet tall of pure gold? And these guys would not worship The image and the king said whoever does not worship the new statue i'm going to throw him into that giant oven and we're going to watch you barbecue <inaudible> el que no quiere orar a la estatua dijo el rey lo vamos a echar a esos hornos grandototes redondos hechos de barro bien encendido te echaremos al horno hay alguna pregunta no cuando tocaron los instrumentos los tres muchachos no adoraron a la estatua, se quedan paraditos. They did not worship the, the image when the music played. They just stood there, Shadrach, Meshach, and Abednego, así más paraditos. Y el rey les dijo: No me hagan quedar mal. Dijeron: No, no, ni nos dé chance. No vamos a adorar ese mono alto que tiene aquí. Nos, we are not going to worship this statue. We don't need it we worship our God and if you throw us into the fire and we die so be it but we will not worship your statue y si acaso nos echa al horno rey viva para siempre si nos echa al, rey, al, al horno no importa aquí morimos pero no vamos a adorar su, su, su estatua está, está bonita que suave sería tener una de las manos porque es puro oro con eso me anivelo por unos 10 añitos Y el rey se enfureció y mandó calentar el horno siete veces, el mismo horno parecía un foco color rojo. They, the king was so angry and he ordered the oven heated seven times hotter. Turned into a red gigantic light bulb. And he asked for his mighty men and that these were men who were willing to give their lives for the king to throw these three boys into the, into the fiery furnace and as they ran toward the furnace carrying them in they burst into flames and threw the guys into the oven and they died in piles of flames y el rey mandó que sus más valientes se dieran de voluntarios y varios estos hombres disponibles dispuestos a dar su vida para el rey Tomaron a los tres muchachos y corrieron hacia el horno y al acercarse se encendieron en llamas. Lograron echar a los muchachos a la lumbre, pero cayeron ellos en puras llamas ante el horno. Y ahí horriblemente murieron los valientes del rey de Babilonia, dando sus vidas, tanto así obedecían a su rey. Los tres muchachos <laughs> cayeron entre los, las llamas, entre los... Can you imagine what it felt like to land in the oven and feel like a real turkey? <laughs> Among coals that were this big, brasas de este tamaño rojo, rojo encendido cada uno, no rojas, porque no son parientes. entonces cayeron los muchachos y las sogas que los ataban uff, se, se quemaron enseguida y ellos, oye. No me duele nada y tú? También a mí no me duele nada tú. Oye? And they just kind of landed in the fire and like only the ropes burned off and they're standing there and they pick up a coal and it doesn't weigh anything. This is weird. When suddenly the angel of the Lord comes in, it's Jesus. What did they talk about? I've always wanted to know what that conversation was. Cayeron entre las brasas inmensas, y de repente oyen una voz y voltean, y es el ángel de Jehová. ¿Quién se apareció? Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la plática que tanto quisiera saber? Cómo me siento orgulloso de ustedes, muchachos. Ven, mi hijo, ven, ay, me siento orgulloso de ti. una buena despeinada ahí les dio, ¿verdad? De gusto. ¿De qué platicaron Jesús y esos tres muchachos en el horno? What did they talk about? When I get to heaven, that's, that's one of the first questions I'm going to ask. So what up with the oven, right? What happened? During this barbecue moment, what did you guys talk about? You know? Isn't that awesome? Yeah. Entonces, Ya el rey dijo: ¿A poco no echamos a tres? Sí, sí, oh rey, viva para siempre. Pero yo veo uno, veo uno, dos, tres, cuatro hombres caminando libremente entre las, las llamas. Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo de Dios. So, even the king freaked out when he looked at the oven and he says: I thought we threw three men into the oven, but I see one, two, three. four men and one the fourth one looks like unto the son of the gods he got to see jesus when they landed in the oven there was no reason to be afraid for jesus was there cuando cayeron al horno no había razón para tener temor porque jesus estaba allí cuando tú caigas en los hornos de la vida No tengas temor. Jesús está ahí. No les parece buenas nuevas. es this kind of like good news? Like whoa. Sí, Hermanos. En otra ocasión estaba la tormentota en el mar de Galilea. Y un barquito con trece hombres, discípulos las Jesús dormido por el cansancio. So Jesus is in the boat during the worst storm in recorded history at that time. And the boat was with 13 men, 12 disciples and Jesus sound asleep because he was exhausted. The boat was being thrown around violently. It was filling with water. Y Jesus, almost floating, was sleeping through it. He was that exhausted. Imagínense el barco llenándose de agua y Jesús flotando en el agua bien dormido. Cuando lo agarra Pedro y lo sacude bien horrible al pobre Jesús, no te importa que vamos a morir porque tenían temor, tenían miedo. You see, so that's when this storm got so bad, they were bailing water, and it was getting worse, and Jesus is floating and sleeping. That's when Peter grabbed him and rudely, imagine being woken up at three in the morning. Don't you care that we're going to die? Pobrecito Jesús, pasó. Hoy está lloviendo. Pero cómo anda uno cuando lo despiertan de repente a las tres de la mañana? What's it like when they wake you up at three in the morning? Pobrecito Jesús. Y estos con qué? Temor. The disciples were what? Afraid. Fear is not from God. Did you hear me? Fear does not come from God. El temor no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de miedo. Es un espíritu de poder, de amor, de una mente sana. He has not given us a spirit of fear. It's a spirit of a, a power, of love, of a sound mind. Entonces Jesús se levantó y le dijo a la, a la tormenta, paz, cálmate. Porque cuando es que en la película dice paz calma. No, no, no. Paz, calma lo que un padre le dice a sus chiquillos cuando andan traviesos en Israel. ¿Cómo le dice a los muchachos que se calmen? Ya, mi hija, paz. No, ¿cómo le dice a los niños? Se me calman o saco el cinto. Y los chiquillos, mami siempre dice eso y nunca lo hace. You know how it is when you scold your kids. All right. I've had enough. Stop it. Paz, calma era lo que un padre le decía al chiquillo travieso. Peace, be still is what a parent would say to a kid when they're acting up. So when Jesus got up and he says, Peace, be still, it's like, hey, hey stop it. Es como que Jesús se paró y dijo, Oye, te me calmas. Y la tormenta, <coughs> Se apagó y se volvió de vidrio el agua. Y se asustaron aquellos. ¿Qué clase de hombre será este? Que aún los vientos y las aguas le obedecen. Y lo miraron con miedo a Jesús. Cuando Jesus says, ¡Stop it! ¡Peace! ¡Be still! The disciples freaked out because suddenly this massive storm obeyed. Just turned right off like a switch, and the water turned like glass. What kind of man is this that even the sea and the wind obey him? Hermanos, hermanas, Jesús volteó y le dijo a los discípulos, ¿por qué tuvieron temor? ¿Por qué les faltó la fe? Jesus was almost crying as he turned to his disciples and said, Why were you afraid? Why do you have such little faith? And he looked at them, Well, you know, it was like, you know, the storm was like, and you know, then I was like, and then they were all like, and so we were all like, Whoa, I was like scared. At it. ¿Por qué temieron? ¿Por qué faltaron? ¿Es ¿Qué nos dio miedo? Pues el creador del universo está con ellos y ellos teniendo temor de que van a morir. ¿Qué es la lógica? Si Jesús está contigo, ¿por qué tienes miedo? Think of the logic. jesus the creator of the universe is in the boat with them and these guys are worried about dying sometimes we don't make sense just like with shadrach meshach and abednego just like with daniel in the lions den jesus was in the boat with them jesus estaba en el barco con ellos it's a power Of love, of a sound mind. That's what happens when Jesus is with us. Cuando Jesús nos acompaña, es poder, es amor, es una mente sana, no temerosa. Cuando Jesús nació, estaba allá en el pesebre. Los pastores de ovejas andaban para aquel lado, no pastores de iglesia, eh? pastores de ovejas. No vayan a co Mira, un grupo de pastores estudiando. No, no, no. pastores de ovejas. Ahí. Ah, allá en el cerrito. Shepherds were gathered out on the hill that night, that cold night that Jesus was born. Sometime in April, a cold spring. Jesús nació por allá en abril, no en diciembre. Pero se ve más bonito en diciembre por la nieve. Al menos que estés en Alaska, está nevando en abril. Pero eran fríos de primavera. Eran las lluvias, esas frías que apenas le caen bien a la manzana. Okay, so anyway, Jesus is born in a manger. And these shepherds are up on the hill, and suddenly the sky opens up, and they see the choir of heaven singing, and an angel with powerful light appears, and they were afraid. And the angel said, Do not be afraid. I bring you good tidings of great joy, for tonight in the city of David, a child has been born. You will find him wrapped in a manger and swaddling clothes. Go see him. This child's gonna save the world. See, Jesus was there, there was no reason for the shepherds. Be afraid. Y cuando se aparecieron el coro celestial cantando en las alturas, el ángel se apareció a los pastores de ovejas, y la Biblia dice en Lucas capítulo 2 que les dio miedo, y dijo el ángel: No tengan temor, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Porque hoy en la ciudad de David ha nacido el rey, ha nacido el Mesías. Y él lo van a encontrar en un pesebre envuelto en pañuelo y van a encontrarlo allí. No, hermanos, se fueron corriendo, se les quitó el miedo porque ahora Jesús había venido otra vez, pero ahora para salvarnos de los pecados. You see, when Jesus comes, it's power, it's love, it's a sound mind. Cuando llega a Jesús es poder, es amor. Es una mente sana. ¿Qué es el poder? Si tú te vuelves poderoso, te vas a corrompir. No quieras el poder. Quiero que me hagan primer anciano. Pongan mi nombre, por favor. No, 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 no. Permite que Dios influya a la junta y pongan al que Dios quiere. El que, quiere, el que hace su campaña presidencial para que lo elijan anciano, no lo elijan. Es que yo quiero. Ah, menos te voy a poner. No desees el poder porque el poder corrompe. Be careful about power. Power corrupts. Don't ever say to someone, "Take my name to nominating committee and make me first elder. I want the job." See, why would you want power? Let the nominating committee be led by the Holy Spirit and pick the one God wants. Do not seek for power, for power corrupts us. Only one person can be trusted with power, and that's the Lord God Almighty in Jesus Christ whom he sent. And when he sends the Holy Spirit, that is power. It's not you and I powerful, it's God's power. El único que se puede confiar con poder, hermanos y hermanas, es Dios. Cuando Dios viene, eso es poder. Cuando manda su Espíritu Santo, eso es poder. Poder. Debe estar en las manos de Dios. El resto somos siervos. El que quiere ser grande entre vosotros, sea siervo. No me miren así. It's true. Whoever wants to be great, be a servant. ¿Qué es ser siervo? ¿Qué es un siervo? What is a servant? El que sirve. El que cocina en el restaurante. The servant is the one that cooks at the restaurant. El que corta el zacate, El que pisca la manzana, la papa, la cebolla. No he visto muchos cowboys allá afuera. Yo pisqué fresa y raspberry en Watsonville. Y con eso pagué mi colegiatura. Y cuando llegaba la migra, yo también corría. Yo nacido aquí, americanote, pero también, no, no, cállate, vámonos, porque ahí vienen. Traen 10 perreras, vámonos, porque ya llegó la migra, pero eres gringo, eres americano, I know, pero también vámonos todos. Can you imagine when I was out picking raspberries and strawberries in Watsonville, California? Immigration would come and I would run too. And I'm an American citizen, born and raised. Pero una vez me agarraron en Arizona, otra vez me agarraron en Texas, que es que parezco mexicano. <laughs> pues a qué debo parecerme. Me dijo el inmigrante, te voy a echar a Guadalajara si no me das identificación. Pero tengo mi licencia, no quiero tarjeta. No, yo soy nacido aquí. A ver tus papeles. Ah, eres payaso. No, le dije, si yo necesito comprobantes, tú también. Si yo no voy a tener mi acta de nacimiento en la cartera, la tengo alzada. Y si se quema la caja, es una cajita que no se quema si la casa se quema. Porque el acta de nacimiento no se pierde. Ya me iban a echar a Guadalajara. I almost got deported to Guadalajara. Because they told me I look like a Mexican. Now, it's kind of weird, I know. Pero if I would have landed in Guadalajara, that president has been asking me to hold meetings for years. He would have made me work for it first. Then they would have given me a ticket home. Y el presidente allá de la, la, la asociación en Guadalajara me, me dijo la última vez que lo vi: Tú me debes, pastor. Y si caigo a Guadalajara, pues ¿a dónde voy a buscar auxilio? Con los hermanos. Y van a ponerme a trabajar. No, no. Le damos boleto, pero primero da campaña. Me pondrían a trabajar los hermanos. No vendría gratis el boleto. Hermanos, hermanas, no hay que tener temor cuando Jesús está presente. You should not be afraid when Jesus is present in your life. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Y alguien pregunta, ¿pero a poco no dice en Salmos el temor de Dios es el principio de la sabiduría? ¿Doesn't the Bible say the fear of the Lord is the beginning of wisdom? Yes. But if we look at the Hebrew word there, that fear is not afraid. That fear means respect. That verse means if you respect God, that is the beginning of wisdom. Ese temor en el libro de Salmos, el temor a Dios es el principio de sabiduría. Cuando traduces el hebreo, ese temor no es temor de miedo, es temor de respeto. El respeto a Dios. Es el principio de la sabiduría. So, there is no need to be afraid. Nunca hay razón para tener temor. Las veces que me han tirado balazos, he corrido. Ni modo de estar paradito ahí sonriendo. Dios me dio piernas para usarlas, ¿verdad? Y no quiero dejar a mi mujer viuda ni a mis chiquillos. Esto huérfanos. Every time I've been shot at, of course I ran. I mean, I'm not going to sit there and wait, you know. Okay, try it again. <laughs> yeah. You ran. That's why the Lord gave you legs. You don't going to die foolishly. Pero algo me di cuenta mientras corría. Cada vez. No tenía temor morir. Yo me crié experimentando siendo testigo a la muerte muchas veces, en una ciudad muy violenta. Y todavía de adulto he visto mucha muerte en mi presencia. Y me doy cuenta que no tengo temor morir. Y cuando Dios quiera que yo me vaya a mi descanso, si acaso no me toca ver a Jesús venir eh, en mi vida, moriré sin temor, porque Cristo es mi esperanza. Ahora, Dios no me llamó a morir tontamente. Aún en mi muerte debe ser la voluntad de Dios. Are you afraid of dying? Each time I have faced death, I discover one thing. It's only because of my wife that I don't want her to go through the pain of a widow or my children to lose their father. But I discover something when people are shooting at me. I'm not afraid. I discover when somebody wants to fire me from my job, I'm not afraid. I discovered that when people don't like me, it hurts my feelings, but I'm not afraid. You see, God does not give us a spirit of fear, but of power, of love, of a sound mind. Y cuando alguien me quiere quitar el trabajo, agárrenlo, toma mi cargo, al cabo estoy cansado. Ya déjenme descansar un rato. Predicar en seis continentes en tantos idiomas. Ya no hay lo que hacer ni qué pensar, hermanos. Pero bendito sea Dios, que no es por temor que sirva a Jehová. Él es mi esperanza, mi fortaleza. Yo no soy buen hombre, pero sirvo a un buen Dios y Él me protege. I am not a good man, but I serve a good God, and He provides only what I need, never extra. I mean, I'd like two iPhones, but I'm still waiting to get that one. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. He never gets me what I want, but he always gets me what I need. Dios nunca me da casi lo que yo quiero, pero siempre me da lo que necesito. Pasaremos pobreza, pero hay tortillas, hay frijoles, y una salsita verde por allá atrás de la hielera. You know, no matter how poor we are, you got some serious food at the house. You got tortillas. You got beans. You've got happiness, and if you got jalapenos, you're excited. You know it's the truth. You see, the joy of the Lord becomes your strength. You have no reason to fear. God has not given us a spirit of fear. El Señor no nos ha dado un espíritu de miedo. Nos ha dado un espíritu que nos trae poder de Dios, amor de Dios y una mente sana. Con el Señor no hay cucuy. Hechiceros me han puesto maldiciones. Encuentro no sé qué pata de pollo con no sé qué de lagartijo afuera de mi ventana en el hotel. Y alguien pagó mil dólares para matarme en vil campaña. En la ciudad de ti, en el país de ti. Es que están mirando el programa, no se preocupen, no saben cuál país es. Y llegué a la campaña esa noche y una señora me dijo: Usted debiese haber muerto. ¿Por qué? Porque le pusimos con el hechicero y nunca nos falla. Pues ahora sí un fracaso bien dado, ¿eh? Si hubiera guardado los centavos, hermana. ¿Por qué? Porque yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Los hechiceros, ay de ellos porque los vamos a bautizar en el nombre de Cristo. Aquí no anden con sus vueltas, aquí el diablo no tiene poder porque Jesús es poder. amor una mente sana and i had a, a witch doctor cast a spell on me uh, some people paid up to a thousand dollars and there was this chicken food with lizard something and some smelly thing outside my hotel window and it was supposed to cost me my life a curse on my life people paid big money and that night i still came in to preach and they told me you were supposed to die i told them you should have saved your money i'm covered by the blood of jesus there is no curse you can throw on one of God's children. You have to deal with Him. And He's got my back, you know, like Jesus got my back. Any questions? I'm from the east side <laughs> where Jesus lives. Christ in me, the hope of glory. You see, truly, I'm not a good man, but I serve an almighty God and He protects me. No hay que tener temor, hermanos. Pero es que dicen, digan que lo que digan. Dios contigo, ¿quién contra ti? If Christ be with me, who can be against me? No, mis apreciados, quítense del miedo. ¿Cuál es el secreto entonces de aprender a no tener tanto temor? What is the secret then to conquer your fears? Give your life to Jesus Christ. El secreto de ganar la victoria sobre los temores es que te consagres a Dios. Si Cristo en mí, la esperanza de la vida. Christ in me, the hope of glory que tanto esperas. Pueden ver por qué estoy contento. Creen que ando aquí de vacaciones. Si a poco me ven la cara de uno que viene bien descansadito. Siempre ando cansado, pero no me canso de proclamar el Evangelio de Cristo. Yo sé que tengo problemas, no me manden esa carta. Mi familia es de Chihuahua, no de Chihuahua. Chihuahua, díganlo correctamente. ¿A dónde va a caer la ciudad santa? No. no. Mi familia es from Chihuahua. Fuimos villistas, hermanos. Y ahora soy rebelde por Cristo. Yo sé que soy defectuoso. Soy cualquier hombre, pero por algo el Señor me llamó. Por favor, oigan lo que Dios tiene para decir, no al hombre defectuoso. Listen to what the Lord has to say, don't look at the broken man who proclaims it. Por eso San Pablo le llamó la locura de la predicación: que Dios usa a un hombre falto, defectuoso, para hacer algo divino. Esa es la locura de la predicación. alguien que no es bueno en las manos de dios y dios hace algo bueno you see that's the power although the apostle paul called it the foolishness of preaching a, a, a broken weak human being doing a divine thing in the hands of god i'm aware of my humanity you don't need to write that letter set your mind on christ Get over your fear, for the Lord is leading a movement. El Señor está dirigiendo un movimiento. ¿Formarás parte del movimiento? ¿O vas a ser espectador? Mira qué bonito. ¿Cómo estuvo? Oh, estuvo bonito. Sí, hablan muy bonito. ¡Oh, ¿Música qué bonita? ¿De qué se trató? No sé, pero estuvo bien bonito. There are people who think that church is like, you know, I'm going to go to church. And Amen. No. Going to church means you're coming into the presence of God Almighty. Not because you're good, but because God is good. And He wants to bless you. We come in to receive His blessing. Christ in me, the hope of glory. Do you want to conquer your fears? Would you like to experience a growth in the victory over fear and now begin to rejoice in a joy of the Lord, a joy of salvation? Here is your opportunity that you choose to let go of your fears and you want to cling to Him who is power, love, and a sound mind. Quieres ser libre de tanto temor en tu vida? Conságrate a Dios en esta misma ocasión. Para que puedas recibir el poder, el amor y la mente sana que Dios da a todo el que se lo pida. Ahora vamos a experimentar el milagro de bautismos. We're going to experience the miracle of baptisms. Quiero que vean lo que es con una persona. Dice, yo me entrego a ti, oh Dios. Quiero ganar la victoria sobre el temor. Dejo el mundo atrás y me entrego a ti, oh Dios. I want you to see with your own eyes what it looks like when someone says, I want to let go of my fears. I want to leave the world behind and I want to begin a new life with Jesus. This is what it looks like baptism in the presence of God. Participemos de este bautismo en el nombre del Señor. Mi querida hermana, porque tú has decidido dejar el mundo atrás y seguir a Cristo, de tomar un paso grande en tu vida y un nuevo comienzo en él, para ganar victoria sobre tus temores, para recibir perdón de tus pecados. Es nuestro gozo como ministros del Evangelio bautizarte para el perdón de tus pecados. en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amen y todo el pueblo dijo amen. amen amen praise god there is power in the blood of jesus and when you receive that power it's driven by the love of god and that's what gives you a sound mind that you can make good choices. It's Christ in us, the hope of glory. This is your opportunity to let go of your fears and take the Lord in your life. Baptism is a huge step, but it's also a simple step. You leave the world behind to live for Jesus. Yes. Mi querido hermano, qué gusto ver que decides tomar este gran paso en tu vida hoy de dejar el mundo atrás. Y vivir por Cristo, porque has decidido este nuevo comienzo como ministros del Evangelio. Nuestro gozo bautizarte para el perdón de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y qué dijo el pueblo? Amén, amén. Aquellos. Aquellos que nos están mirando a través de televisión e internet, puedes ver tú que el bautismo es sencillo y el Señor te está llamando a ti también. Jesús mismo fue bautizado para mostrarnos el ejemplo. Jesus Himself was baptized to be our example. Those of you who are watching us on television, those of you who are watching us in your sanctuary, those of you who are watching in your, on internet through your computer, the Lord is calling on you as well. As you can see, baptism is a simple thing, but it's a profound thing. You make a statement. I want to live for the Lord. I want to lay my fears aside and take His blessing in my life. Quiero dejar mis temores atrás. Quiero vivir por Cristo y dar un nuevo inicio en mi vida. Así que comparte con nosotros, audiencia de otros países, el Señor también te llama a ti. Mi querido hermanito, qué gusto ver que en tu juventud tú decides dejar el mundo y vivir por Cristo. What a wonderful thing to see you as a young man say, I want to leave the world behind. And I want to live for Jesus. That's why, as ministers of the gospel, it is our joy to baptize you for the forgiveness of your sins. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, amen. ¿Y qué dice el pueblo? Amén, hermanos, amén. The hand of the Lord is upon us. La mano del Señor está sobre nosotros, hermanos. Dios te trajo a estas conferencias de compartir la vida. Si Dios te da ti vida, ahora tú la puedes compartir con otro. If God has given you life, you can now share that life with others. This is the Share the Life campaign. We were three nights in Tri-Cities, in Pasco, Washington, three nights in Walla Walla, Washington, and then tonight we're here in Yakima, Washington. Una caravana de compartir la vida. Hermanos, hermanas, no podemos ser espectadores. Recibe esa vida en ti. Mientras canto este himno, si el Señor te está llamando a ti a compartir de esa vida, a dejar tus temores atrás y decir, yo quiero el poder de Dios en mi vida, dirigido por el amor de Dios en mi vida, para que tenga una mente sana ante su presencia. If you want to be one of those people who says, I want the power of God in my life. I want his love. I want a sound mind because he did not give me a spirit of fear. As you hear this song, I want you to come on up and say, I choose to have that in my life. I want Jesus to save me. I want him to forgive me of my sins. Si tú quisieras decir en esta ocasión, yo quiero que Dios me salve. Yo quiero que me perdone de mis pecados. Mientras canto este himno, pasa adelante para orar aquí juntos. Vayan pasando mientras canto. While I'm singing, I invite you to come on up if you want to give your life to the lord on this moment at this time oh what a wonderful wonderful day day i will never forget out in the darkness in sin i did lay jesus my savior i am in. Oh, what compassion and love he did show. He met the needs of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling, he made all the darkness depart. Heaven came down, heaven came down, heaven came fill my soul. When at the cross of Calvary the Savior made me whole. My sins are washed away, and my night has turned to day. Heaven came down, heaven came down, heaven came fill my soul. A tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz. Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados la juntos yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados Será que Dios quiere que conquistes el temor. Ven pasando, entrega tu vida al Señor. Is the Lord calling on you to gain victory over fear? Don't be afraid then. Just come on up. Ven pasando, no tengas temor. Pasar ante la presencia de Dios, vente. Quisiera reconsagrar tu vida al Señor y decirle, Señor, dame victoria sobre el temor. Ven pasando, Dios te bendiga, hermano. ¿A quién más está llamando a Dios? Vente. Aquellos que nos miran por televisión, por internet, en sus iglesias, también busquen en su libro telefónico, por Google, busquen iglesia adventista en su ciudad y díganle al pastor: He decidido entregarme al Señor porque ya no aguanto el temor. If you are afraid, this is the time to give your life to the Lord. Tienes miedo por la política, las guerras, los rumores de guerra. Ahora tú entrégate al Señor. y conquista el temor are you afraid of the political situation of the wars of the rumors of wars of the finances of the nation it's time to get over your fear just come on up let the lord conquer your fear no tengas temor el es poder el es amor y él es una mente sana como dijo san pablo ponte la mente de jesús he is power he is love he is a sound mind so set your mind on christ quien más quiere conquistar los temores en su vida los miedos que ha tenido miedo de enfermedad miedo por sus hijos miedo por el trabajo por la economía miedo por los viles que no hay dinero ven pasando y entrega tus temores al señor are you afraid today come and give it all to the lord déjalo al pie de la cruz entrega tu vida al señor Gracias por cada persona que en esta ocasión dice: Quiero dejar mis temores, mis miedos al pie de la cruz. Señor, hay tanta cosa que nos azota en la vida. En este momento hay personas sufriendo enfermedad, el miedo por sus hijos, pasando problemas financieros, el carro no anda, situaciones con la familia. Oh Señor, tú ves cada temor. Bendice a cada persona que con fe ha pasado. ungelos con tu poder tu amor y una mente sana lord people have come up tonight and throughout the world are expressing themselves right now before you who have issues in their lives in their marriage in their job or money or the lack of a job a lot of fears for so many things and tonight we set it all at the foot of the cross please accept our sacrifice now pour out your spirit among your people and bless us for the faith that we're showing you right now ahora señor conforme a tu promesa derrama tu espíritu santo sobre cada uno que ha pasado señor demostrando su deseo de serte obediente bendice a cada uno señor que con fe ha respondido bendícelos con el poder de tu espíritu santo te alabaremos para siempre y que nunca olvidemos esta ocasión que reconsagramos y consagramos nuestras vidas a ti y a aquellos que nos acompañan de países lejanos Unge a cada uno que ha respondido. Bless each person in other countries who's watched this program that you have blessed them as well. For we pray these things, orando en el nombre de Jesús para su gloria, para el avanzamiento de su reino. Amén y amén. Ve y cuéntale a otro lo que has visto. Go and tell someone what you have seen. Dios los bendiga.